I quan comença la temporada, molts negocis, com aquest restaurant de platja, obrin portes. L'illa ha despertat del seu descans hivernal. És el temps del sol i la platja. Dani, vosaltres sois d'estos negocis que abren el 1 de mayo. Correcto, abrimos el día 1 de mayo y estamos hasta mediados o finales de octubre, dependiendo de la temporada. Comienza un poquito flojito porque, aunque parte de este año, estamos empezando un poquito más fuerte, aunque empiece todos los años más flojito porque el tiempo está más caluroso, la gente viene más a la playa y se nota bastante comparación con años anteriores. ¿Y qué tal trabajar aquí al lado de la playa? ¿Tú de dónde vienes? Y cuéntanos un poco cuando llegas a Formentera y cómo, vale. ¿Cuál es tu relación con la isla? Pues llevo ya 3 años trabajando aquí en este restaurante, en El Ministre. Vengo siempre un par de días antes para disfrutar de la isla, que la verdad que es bastante bonita. Comenzamos el día 1 de mayo y no paramos deseando de que empiece la faena. Me gusta bastante, sobre todo las épocas fuertes, porque el día se pasa bastante rápido y conoces muchas personas de diferentes culturas, de diferentes lugares, aprendes un montón y estoy bastante a gusto. Coneix a clients com na Laura, és escocesa i ha vingut a gaudir de la Formentera del mes de maig. Bien, tranquilo, no hay mucha gente, pero bien, súper bien. Me gusta mucho. ¿Habías venido ya en temporada alta? Sí, sí, había, bueno, mucha gente, pero bien también, me gustaba estar ahí a cenar y cosas. Es diferente, ¿no? Sí, muy diferente. Me gusta más ahora, sí. Ahora se parece más a un paraíso. Sí. Aquest és un dels carrers que més canvia entre la temporada alta i la baixa. Tots els comerços treuen els seus reclams al carrer a l'espera de captar l'atenció dels turistes. I què esteu aprofitant per fer algunes compres, emportar-vos? Qualquer detall en els familiars, en els amics, i així. Molt bé. I què tal la Formentera del mes de maig? Molt bé, jo m'agrada molt. Molt bé, molt bé. Jo vaig bastant de moviment i, bueno, m'agrada molt. Fins i tot si vens en el juny, trobes un temps genial i no molta gent, les plaies se poden anar, no estàs un damunt l'altre i vaixells, barges, no n'hi ha. I a fet juny, juliol i agost és terrible. Ja no ho recomano, no som partidària. Ara hi ha poquitos turistes, com van les ventes? Bueno, va muy poco a poco, porque es el principio. Se trata más bien de organizarnos un poco y estar preparados cuando llegue lo grande. Y vendedores tampoco hay todavía todo el mundo. Está la temporada empezando, diríamos, todavía. Pero tiene muy buena pinta, tiene buen aspecto. ¿Y usted de dónde viene? ¿Pasa aquí todo el año? ¿Viene para hacer la temporada? Yo llevo aquí ya 33 años que vivo aquí y originalmente nací en Asturias. Soy maestra artesana y hago mis productos, mis propios productos. ¿Los haces aquí durante el invierno? Durante el invierno, efectivamente, porque a verano no hay tiempo a nada. ¿Y qué cambio ves entre la Formentera del invierno y la Formentera del verano? Pues para mí la Formentera del invierno es un paraíso, es el verdadero paraíso, donde la isla está tranquila y en verano está muy bien porque venga tanta gente, pero es mucho estrés. Un estrés que turistes i residents combaten en indrets com aquest.